Bienvenidos chicos, hay más noticias dentro de Genshin Impact y hay nuevos eventos que tienen que estar muy atentos. Si apretan su cartelera de eventos dentro del juego van a aparecer ahora 4 pestañas, así que tienen que estar muy atentos a estarlos haciendo. En este video les vamos a estar detallando cada uno de ellos. El primer evento es un story quest y nos cuenta la historia de Mona. Para desbloquearlo necesitan estar nivel 38 dentro del juego y tener 2 llaves de comisión. Estas se obtienen haciendo 8 misiones de comisión y yendo a sus misiones de historia para obtener la llave. Recuerden estar recordando siempre reclamar sus llaves para así poder desbloquear más y estar haciendo sus misiones de comisión diariamente. Si aún no obtienes a Mona, es un personaje muy bueno dentro del juego. Tiene una de las mayores capacidades de aturdimiento dentro de este y además moja constantemente a los enemigos para generar Elemental Reactions. El segundo evento ya está hace una semana dentro del juego, pero nunca está de más recordarlo, y es que todos los días tienen que estar cobrando sus recompensas diarias. El tercer evento dura 7 días y tiene 7 cajas de recompensas que solamente pueden ser abiertas una al día. Por ende, es muy importante estar haciéndolo todos los días. Se llama Marvelous Merchandise y entregará una recompensa sorpresa diferente todos los días. Para obtener más información, simplemente hagan clic en abrir la caja y obtener la primera pista. El cuarto evento son los test runs, eventos que por challenge bastante cortos te dejan dar una prueba de los diferentes personajes. En este caso tenemos a Klee, a Xingqiu y a lo que es Sucrose, que son dos de los personajes nuevos, estando Klee con Sucrose y Xingqiu, un personaje antiguo que ya había estado dentro del juego. Al probarlo vas a tener la posibilidad de además recibir diferentes recompensas. Vayan a disfrutar de estos eventos chicos y denle click a ese botón suscribir.